Hola, 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 hola. Buenas, 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 buenas. Gente, perdón, tuve que reiniciar la computadora. Ni siquiera toqué el maldito disco duro y hoy sí lo está reconociendo. Así que vamos a ver qué tal va hoy. Hoy sí vamos a abrir ya por fin el juego. Gente, díganme que están ahí todavía. Si es más, Elogy, Taki, Fancap, alguien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Abrimos el juego de una sola vez. Vamos a ejecutarlo. Ponemos ya la live scene. Perdón a los que dejé sordos. ¿Me perdonan? No, en serio, otra vez. Ay, LOL. No, ahorita estoy bien. Solo el control. Esta no estaba conectada. ¿Cómo? Pues sí, termina el stream. Sí, les dije. Cosas que pasan, ¿cómo? Ah, sí, no, eso no. Para nada. Pero gente, no hay que desanimarse tampoco. Vamos, con toda la vibra del mundo. Y yo le tengo muchas, muchas ganas a este juego. Así que vamos a darle. Vamos a cerrar. Steam está cerrado porque si no me da problemas con el control. Vamos a abrir el controlador del control. Porque gente, vamos a jugar con un control de Play. Vamos a jugar con un control de play. Vamos a ir aquí, ta ta ta, aquí, software. ¿Dónde está? Aquí. Creo que ya lo reconoció. Vamos. Permítanme, vamos a parar. Ahí sí, ya lo reconoció. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Uno, uno. ¿Me escuchan bien todavía? ¿No les están sangrando los oídos? Perdón que es la primera vez que estoy streameando este juego y no le tengo medidas, bien medidas las cosas. Vamos a seleccionar la ventana. Vamos a ver. Es este. Y creo que vamos a ir poniendo también el plugin este, permítanme. Para que se vea sin bordes y todo bonito. Ya está ahí, vamos, lo ejecutamos. Add window.
a ver aquí. Ta, 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 game capture. Properties. No, 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 no. Transform. Fit to screen. Ahí está. Allí, allí está. Vamos a pasar esto para acá bajito. Y vamos a pasar esto para aquí arribita. Nice, esto lo vamos a poner justo aquí abajito. Yo sé, gente, lo vamos a ir moviendo, tranquilos, tranquilos, para que se vea mejor. Se ven las scanlines todas raras. Vamos a configurar eso. Ajustes, video, ajustes del plugin. Vamos a configurar eso. Scanline filter. Se lo vamos a quitar porque se ve raro. O sea, se ve bien en mi monitor, pero se ve raro en el stream. Listo. Ok. Si se dejara de desconectar el control, sería bueno. Claro. Gente, en serio que lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Vamos a poner las teclas. Square, cross, triangle, circle, select, start, L1, L2, L3, R1, R2 y R3. Bien, ahora up. Claro, justo se desconecta cuando voy a mapear la cruceta. Up, down, left, left, right. Vamos a ver. Square, triangle, cross, circle. Select, start, L1, L2, L3, up, left, down, right, R1, R2, R3, up, down, left. Left. Right. Te odio, control, con todas mis fuerzas. Right. Down. Okay. Up. Left, right, down. Okay, y creería yo que eso es todo.
Vamos a bajar un cachito la sensibilidad. Clicar, aceptar. Ahí está. Allí está. Vamos a empezar la campaña en normal. Y a ver qué tal nos va. Esperen por acá. Vamos a ver. Todo bien. Bueno, vamos a darle. The gods of Olympus have abandoned me. Yo sé que se ve medio raro, pero así no me lo está corriendo. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. But it had not always been this way. Kratos had once been a champion of the gods. Oh, beast! I will send you back to the depths of Hades! Ok, estas son como semanas antes. Ay, malditos. Venga. Ok. Venga. Esto es pura sangre, gente. Intensidad pura. ¿Y tú a dónde vas? Bien. Okay, parece que tenemos que ir por ahí. Ah, malditos, no me vayan a matar, no me maten, hijos de perra. Venga. Ok, permítanme que tengo otro problema. Este va a ser el stream de los problemas. Pero no hay problema, tranquilos. Solo que pase la moto. No se ve asignado la tecla para... No se había asignado la tecla para ir a la derecha. Hoy sí. Ya estamos súper bien. Ya. Espero que de aquí en adelante no hayan muchos problemas. Ya
Vamos. Ok. Para abrir cofres es con R2. Aquí me dan vida. Nice. Vamos a destruir estos obstáculos. ¿Me dicen si el volumen de la música está muy alto o qué? Yo quizás lo escucho un poco alto. Vamos a dejarlo así. Y me voy a bajar un poquito más yo. Va. Venga. Aquí prácticamente, gente, para los que no entendieron, estamos reviviendo 3 semanas antes de que, Kratos tratara de suicidarse. O al menos creo que se trataba de suicidar. Ya vamos contra un jefe. Ok. Ok, ya me está haciendo mierda. Ok, logramos bloquear. Venga. Ya vi. Cada vez que mueve esas escamitas, es que va a atacar. Hoy no las vi. Eso. Ya, ahí viene el ataque. Bloqueamos. Eso. Ahí viene de nuevo. Hoy me mordió la cara completamente. Venga, ataque pesado. Ok. Vamos. Estos son los inicios. Son... ¡Ah, coño! ¡Qué daño! Tenemos que volver a quitarle. Hija de perra. Dragón mierda. Venga. Oh. Venga, va. Venga, va. Sí, yo sé. Vamos bien, vamos súper bien. ¡Lo logramos! Creo que es por acá. A ver si no me caigo. Ok. Justo yo diciéndolo y que me caigo. Venga, por acá. Camina recto, Kratos, camina recto. El balance. Ta, ta, ta. Vamos bien. Listo. Aquí hay una puertecita. Aléjate de mí. Vamos a ver qué dice este tipo. Sé quién eres, espartano. Sé lo que has hecho. Preferiría morirme antes de que me salves. Ok, pues muérete. Vamos. Me dice el Discord Sawakenji Play en PCSX2. Wow. Sí. Emu Cheater. Ey. Yo no tengo una Play 2. Ya las descontinuaron. Y el juego también está muy descontinuado. So. Sí, pero no hay delito. Te entiendo, pero no hay delito. Mueran, hijos de perra. Jaja. Eso. Venga.
¡Eso! Mueran ustedes también por andar corriendo. ¡Eso, gente! ¡Víscera, sangre! ¡Eso le hacía falta a este canal! Ok, se dispersaron. Vamos a abrir por aquí. ¡Saludos! ¿Qué tal, Nico? Estoy casi todos los días reviviendo... Vamos a ver qué dice. ¿What? ¡Ay! El mote silenció, Nico. Recordar lo de las mayúsculas al maldito bot no le gusta para nada. ¿Pasas todo el día reviviendo PlayStation 2? ¿En serio? Contame más acerca de eso. Y no es en broma, no es en broma. Vamos a ver... ¿Qué más hay? Aquí qué más puede... ¡Ay! ¡Fuck! ¿Qué es esto? ¿Acaso la hidra? ¿O qué putas? Logré bloquear, gente. Venga. No me comerás. Bots que son la reencarnación digital de Hitler. Dudo que Hitler... Dudo que un bot se compare con un Hitler, dude. ¡Ah, venga, venga! ¡Ah, me mordió! ¡Maldito hijo de su chingada madre! Me tragó casi que entero. Me está picando, banda, me está picando. Ya vieron ese video del señor que se encuentra un ave. Muere, hijo de la chingada, muere. Nice. Vamos a ver, dice... Le hizo purge a todos mis mensajes porque uno tenía mayúscula. Eso es nazi a cagar. Sos grande, che, sos grande. Vamos a irnos por acá. Gente, se ve genial, o sea... Le he subido la resolución para que se vea como que si estuviera 1080p. A pesar de que es un juego de Play 2. Por mitad. Ok, al parecer tenemos que volver a balancearnos. Y mi control no es muy bueno para eso. Es muy sensible. Eso, vas bien. Vas bien. Vamos, camina, Kratos, venga. ¡Eso! Marina, ¿qué tal? The visions, they were real. The gods came to me, told me their champion would come and rescue us from the Hydra. But you're too late. Ah, sí, era la Hidra. Lo que escuchan es mi control desconectándose y conectándose porque soy pobre y tengo un cable de mierda. Pero pronto compraré uno nuevo. Murió, tal cual. Foss trabaja en un local de videojuegos.
Así que su trabajo es super cool. Ok, aquí podemos salvar. Salvemos. Pensé que era mi PC. No, no, es la mía. Ok. Sí, ese override es porque estuve probando la emulación a ver si se veía bien. Ok, aquí me cuesta un poco. Vamos a matar a todos los civiles primero. Bueno, vamos a dejar eso por ahí, porque muy probablemente necesitemos vida luego. Vamos. Ok. Dice que tenemos que agarrar la caja con R2 y patearla con X. La pasamos para acá. Ahora hacia acá. La movemos un poco. Cargamos la patada. Ahí, justo. Venga, vamos súper bien. Pero tenemos que evitar que nos le den flechas. Vamos, Kratos, Bango. ¡Eso! Muere, maldito. Ok. Ahí, ahora solo faltan estos arqueros. Por mitad. Este también. Bueno, ese no se pudo por la mitad, pero no importa. Vamos a ver, para PC 12 mira genial ese juego. Sí, es de los mejorcitos, cabal. El upscaling que le hizo Marvin y la filtración de texturas también ayuda. También, ayuda y mucho. No, porque a esta resolución se vería súper cagado. Lo probé y se veía súper, súper cagado. Ok. Este es el cuarto del capitán. Y ya está encerrado. Hay una mujer ahí. Tenemos que encontrar la llave. Pero al parecer no está teniendo mucha suerte. Ok. Aquí donde estamos. Supongo que tenemos que subir por acá. Ok. ¡Ay, hijo de perra! ¡Me está queriendo botar! ¡Muere! Me está gustando el juego, gente. Está bastante violento. El soundtrack está genial. ¡Ah! Me quiere botar, banda. Me quiere botar. Bien, ahí vamos, ahí vamos. Para arriba, mierda, para arriba. Ahora tú. Y tú también. Kratos. Kratos es la hostia, tío. Supongo que hoy seguimos hacia arriba. Venga. Yo la verdad jamás tuve un PS2. Y yo soñaba con tener un maldito PS2. Creo que los tengo aburridos con la anécdota del Pan Bimbo y su promoción, pero es que yo anhelaba poder tener un PlayStation 2 algún día, cosa que nunca pude.
hasta el PlayStation 3 porque mi hermana lo compró. Ven. Muere. Gracias por facilitarme la tarea. Sí. Sí, Marina. Es lo primero que uno hace cuando se hace adulto. Vamos. Está chulo el juego, está chulo el juego. Vamos a romper esto porque ya tenemos poca vida. ¿Ustedes jugaron algún God of War? Has adquirido un ojo de la gorgona. Colecciona 5 más para incrementar tu salud. Ok, pero no me dio vida. Gracias, ojo de la gorgona. Veamos qué es esto. Parece interesante. Before you reach Athens, Poseidón. The task you must complete. This beast, this Hydra, it has terrorized my seas for far too long. Your skills are admirable, but you will need assistance. You will need the power of the gods. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. Es chistoso que Poseidón... Has adquirido la ira de Poseidón. Go with the gods, Kratos. Go forth in the name of Olympus. Ok. Es gracioso que Poseidón nos dé un poder de trueno. Venga, venga. Y pues con lo que están hablando, el PSP fue una de las mejores consolas portátiles que han existido en la historia. Le duela a quien le duela. Los estoy viendo, Nintendo fanboys. Pero... yo tampoco me pude hacer de una, lastimosamente. ¡Muere! Ok. Podemos pasar por acá. Gente, los niveles del audio están bien. Aquí podemos guardar de nuevo. Buenas, Fel. Fel, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Me alegro un montón de verte. Veamos, buenas, Fel. Ay, Marv. Hola, Marina, lo Fosdistor. Me quedo como... ¿qué se habrá desconectado en mi PC? Lo siento, lo siento. Todavía tengo el PSP, de hecho, solo que no tengo el cargador, entonces no lo puedo encender. Ayuda, Fel. Marina, ¿puedo hacer un cargador con un USB? Teach me. ¿Se te perdió o se rompió? Doctor Strange mod, cabal. A lo... Doctor Strange con... The Elder One. ¿Sí? Ahí... ahí. Vamos. Bien, abramos estos cofres. Fel, tú lo pediste y se hizo realidad, ¿eh? Estuve analizando bastantes juegos que quería jugar, pero God of War fue el ganador. Así que vamos a pasárnoslo. Esta va a ser nuestra nueva serie principal. Lo vamos a estar jugando martes y viernes a esta hora. Así que espero tenerlos por acá para que sigamos esta aventura épica de Kratos. Por el momento, Poseidón nos ha dado la misión de matar a la Hidra. Ahí está la llave. Ese es el capitán, supongo, entonces.
Okay, vamos a matar a la hidra. Okay. Venga, 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 venga. Ah, fuck. Ah, tú también quieres. Se están peleando por mí las cabezas. Tranquilas que para todas hay. Para todas hay. Ok, cayó la primera. Ya vi qué es lo que hay que hacer. Vamos a saltar acá. Rápido. No. Fuck. Se está volviendo a levantar. Malditos controles. Venga, 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 venga. Ok. Esperemos que esta vez sí podamos. Sí, hoy sí pudimos. ¡Boom, bitch! Ahora vamos por la otra. ¿Me extrañabas? Ya vino por quien llorabas. Venga. Ahí, ahora acá. Boom, bitch. Ahora vamos por la cabeza central. Venga, que me está yendo bien. Me está yendo muy bien. Venga, 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 venga. Fuck. Bueno, pero tenemos vida todavía. Tenemos bastante vida. Uf, fuck. Ahora, ah. Aquí. Fuck. Pero no me está bajando vida, no me está bajando mucha vida. De alguna manera, voy bien. Ok, hoy sí ya me está empezando a bajar bastante. Fuck. Tengo que mantenerme por acá. Venga. No te caigas. Ponte detrás del mástil, ok. Aquí, ven, ven, ven. Fuck. Me entraron los dientes completos. Casi me caí. Espero que las cabezas de abajo no se vuelvan a levantar. ¡Coño! Dicen que yo soy bravo, pero... esto es ridículo. ¡No! ¡Quítate de ahí!
Ya no tengo. Ok. Ah. Venga, venga, venga. No. Ahí está, ahí está, ahí está. Ven, maldita, ven, maldita. Eso. Ok. Nos restauró vida y poder de Poseidón. Muerde, 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 muerde. La técnica del rayo, ok, ya la estoy usando, ya la estoy usando. ¿Puedes dejar de gritar, maldita sea? La desperdicié. Completamente la desperdicié. No se despierten, no se levanten, coño. No, 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 no. A morder. Te dolió, ¿ah? Vengo otra vez, venga, vengo otra vez. Eso. Venga, vamos mejor, vamos mejor. Vamos ahí. Bien, 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 bien. Ah, ese último no le cayó. Ahí, 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 ahí. Venga, 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 venga. Venga, ya está moribunda, ya está moribunda. Muere, muere, maldita. Eso. Quick time event. Venga, 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 venga. Creo que ya está, ¿no? ¡Eso! ¡Kratos! Veamos. Veamos qué dicen por acá. Veamos. A Fuzz Rip partidas. Este es un juegazo, Sawa. Sí, sí, sí. Es circular el de la PSP. Ta-ta-ta, te va a tragar ese animal. Por ahora es la primera vez que juegas, Agua. Sí, Fel, es la primera vez que estoy jugando God of War. Pon detrás del mar. Una buena estrategia. De... Sí, sí, sí. Me tenés emocionada. De este género, Hack and Slash, esta saga es la mejor que existe, Agua. Pues yo no he jugado muchos Hack and Slash. Dicen que Bayonetta es muy bueno. Dicen que Devil May Cry es muy bueno. ¿Y saben qué? Se van a venir pronto porque Bayonetta y Devil May Cry los tengo.
pero primero sigamos con la aventura de Kratos. Vamos a ver. Avanzamos por aquí. Ah, ¿hay alguien dentro de él? What? Qué surreal esto. Perdón por la baja de FPS. Ah, es el capitán. No, hijo de puta. Kratos es un maldito badass. Yo no vine por ti. Ya tenemos la llave, supongo que nos tenemos que regresar al cuarto del capitán a salvar a la mujer. Ah, hay algo allá. Podemos recuperar nuestra salud por aquí. Los tengo, thinking emoji. Bayonetta también es un juegazo, pero lo mejor del juego es la protagonista. Tirolina para llegar rápido. Los Devil May Cry son buenos juegos también. Vamos a abrir acá. Otro ojo de la gorgona. What? No me puedo colgar de ahí. No me puedo colgar de ahí. La última vez que lo trato, si no nos vamos a regresar por donde venimos. Nope. Si podés, dicen. Miren, yo no me voy a matar por intentarlo, así que regresamos por donde venimos. Que también es un camino, así que... Ah, podemos guardar. Guardemos porque... ¿Por qué no? Guardemos en otro slot. Salta bien. Si me meto por ahí, dude, y me frustro... Nah, mejor me vengo por acá. It's a dead end. Parece que sí o sí me tengo que ir por ahí. Bueno, sigamos intentando entonces. Recordando los buenos tiempos cuando lo jugaba en PlayStation 2. Sí, yo la verdad es que es la primera vez que lo estoy jugando. Gente, en serio, esa mierda está lejos. Es cierto que Kratos es un badass, pero... Tampoco, ¿eh? What? Se bugueó un ratito. Se mini bugueó. Ah, hoy sí. Nice. Bueno, ahí podíamos grabar también. Era hacia atrás, ¿no?
¿O era pasando de aquí? No, era pasando de acá. Ay, hijos de perra de estos. Dejen de seguirme, maldita sea. Listo. Que los follen. Era justo aquí. Fue como si bailara. La risa marina de Fonda. Got you. ¿Cómo lo supo? What? ¿Te reíste? Bueno, sigamos por acá. Para la gente que no lo sepa, Marina es mi esposa. Eso ya es muy bien sabido porque ella se toma el canal los días miércoles jugando Outlast. Y es muy probable que mañana tengamos una stream especial con ella, así que pendientes, ¿eh? ¡Sangre! Slaughtered like animals, the victims lay before him. A reminder of his own past, a past he could never escape. His only solace was the sea. Endlessly sailing from one harbor to the next, in service to the gods of Olympus. All his hopes rested with them. Al parecer Kratos tiene un pasado bastante oscuro. How much wine he consumed or how many women he took to his bed. Nothing on earth could rid him of the horrors, the plague. Kratos es un tipazo. Sin importar con cuántas mujeres se acostara o cuánto bebiera, no podía olvidar su pasado. When will you relieve me of these nightmares? We request one final task of you, Kratos. Your greatest challenge awaits in Athens, where even now my brother Ares lays siege as we speak. Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares, my great city fall. Muchísimas gracias, LG1320, por ese follow. That is why it must be you, Kratos. Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end? Complete this final task, and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. The okay. Gods do not forget those who come to their aid. Leaving the rotting carcass of the Hydra behind, Kratos set sail once more. His greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city. Sería cool que tuviera subtítulos, ¿saben? Ok, al parecer Kratos ha estado sirviendo a los dioses por 10 años. Y pues lo han hecho hacer matanzas y demás. Y justo ahora él quiere olvidar todo eso. Y ahorita le han encomendado una tarea: bajar el mismísimo Hades a matar a Ares. A matar un dios del Olimpo. Esto va a estar bastante. ¿Alguien sabe por qué Kratos es blanco? Porque los desarrolladores son racistas. Nenas. Aquí dice que podemos hacer algo con ellas, pero no sé si hacerlo. Haz el combo, dale a las mujeres. A ver. Ok. Que Marina autorice esto. Si ella dice que sí, lo hago. Si no, no. ¿Qué dice Marina? Iba a poner algo en mayúsculas. Dude, no. Bueno, si pones algo en mayúsculas, combinalo con minúsculas, por lo menos después, para que... Te doy permiso solo porque me gustan ellas. ¡Lol! Se vienen los gemidos. Como diría Luisito Comunica,
Ahora sí se viene lo chido. Come back to bed, Kratos. We're finished. Be gone. Le están diciendo que regrese a la cama, pero él, Kratos, les dice, ya terminamos. Just a bit longer. We've reached Athens. Get your things and get out. Las está rechazando con un maestro Kratos. No se puede, gente. No se puede, gente. Ni modo. Lo ricolino queda en segundo plano. Tenemos que ir a matar a Ares. Tenemos que olvidar esas malditas visiones. Venga. Listo, ahora subimos aquí. Las puertas de Atenas. Llegamos a Atenas, gente. Tanto esteroide ya lo hizo inútil. Vamos a hablar con Atenas. Destroy Ares, and the gods will forgive you. Prácticamente le están diciendo lo mismo. Mata a Ares y los dioses vamos a olvidar tu pasado. O perdonar, más bien dicho. Ya, ya sé. Eso está súper bien aprendido. Se mueven todos erráticos estos babosos. Mueran, perros. Ver una estatua volando lo dejó flácido. ¿Ese es Ares o Hades? Es Ares. Ares, el dios de la guerra. Sí, tenemos que ir a matar al dios de la guerra para que perdonen nuestro pasado. Son unos escurridizos. Ay, hijo de perra. Ok, sigamos nuestro camino. Gente, ¿qué les está pareciendo God of War? A mí me está encantando, la verdad. Me encanta toda esa sangre y violencia. Es algo que ya necesitaba. Pensé que me iba a morir en el agua. Ya necesitaba este canal. Sangre, violencia. Ok, sigamos por acá. Aquí hay más. Venga, venga. Ah, maldito. Mueran. Cada vez me cabían, así que no me lo toquen. No he jugado el juego, pero me gusta la mitología grecorromana. Según sé, le vas a hacer un buen par de visitas a Hades en la trilogía. A mí también, cuando tenía como 12 años me fascinaba, pero luego pasó algo y pues ya no leí tanto. Pero cuando llega a mí algún libro que habla sobre mitología griega, me encanta. Bueno, casi sobre... A mí igual, sobre la mitología griega... Por los caballeros del zodíaco me gustaba muchísimo.
Has adquirido una pluma de fénix. Colecta 5 para incrementar tu magia. Tu barra de magia, supongo. Bueno, sigamos. Y sí, a mí la mitología griega, yo leía mucho de pequeño sobre los dioses griegos por los Caballeros del Zodíaco. Y pues yo me disfruté bastante también cuando en la escuela nos pusieron a leer Edipo Rey y Electra. Alto, por aquí vengo. What? What? Me regresé. ¿De aquí venía? Ah, maldita sea. ¿O qué pasó? Me estoy perdiendo. Me pierdes, Kratos, me pierdes. Willow, me pierdes. Ok. Sí, vamos aquí. Estas son las cajas que estaban por allá. ¿Será que podemos pasar por aquí? ¿No? Nademos por aquí. Nadaremos. Nadaremos. What? Estoy dando vueltas, gente. Literal, estoy dando vueltas. Okay, también podemos pasar por acá. Ya te mojaste, güey. Ahí arriba hay una grieta. Pues, no vi ninguna grieta, pero lo que sí vi fue esta palanca. Así que andamos por arriba. Se asustan al verlo. Dios, a este juego le hace falta subtítulos. ¿Minotauros? Ok, vamos a pelear contra minotauros. Fuck. No puedo estar tan cerca. Fuck. Lo siento por la moto, gente. Ok, mueran. Ok, tenemos que hacer esto para matar al minotauro. ¡Eso! ¡Muere, maldito! ¡Otro! ¿What? Yo ya no tengo trueno. Venga, muere, maldito. Muere. Muere, hijo de tu taurina madre. Ok, aquí vamos a encontrar magia. El soundtrack está, pero súper perrón, gente. Tiró el hacha tan fuerte que lo cortó el cuello entero a un soldado y aún así no perdió impulso. Velocidad, nada. Uy, ya me iba a tirar para allá.
Ares has brought these beasts to Athens! Without help, the city will fall! The gate's destroyed! You'll have to find another way! ¿Decían? Bueno, tenemos que ir a seguir matando minotauros. ¿What? ¿Qué es eso? Ok. Ok. Fuck. Ok. Venga, 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 mátalo, mátalo, mátalo. Eso. Ok, necesito vida. ¡No! Gasté lo último que tenía. Es muy gratuito el gore. Es súper gratuito el gore. Bueno, al parecer estos no se van a morir. What? O sea, no, no se van a morir. Van a seguir cayendo de esos animales. What the fuck? Hoy son dos. Gracias, gracias. Tengo que ir a agarrar aquello. Vamos a esperar que se ponga azul. What? No puedo, no lo puedo agarrar. Y creo que no lo puedo ni bloquear. No. Me van a matar. Y no he guardado. Me van a matar. ¡Ay! ¡Ay! Ah, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Necesito vida. Gracias, pero ahora ya no tengo magia. Y si sigo atacándolos de frente, me van a matar en un 2x3. Mierda, 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 mierda. No sé qué hacer. ¿Cómo los mato? Me estoy arrinconando y eso no es bueno. Rojo, no sé qué me da el rojo, pero vamos a abrirlo. Creo que me da estamina o algo así. Tal vez lo que puedo tratar es que se den entre sí. Pues no, no se dan entre sí los muy perros. Ahora. Hijo de su chingada madre, voy a morir sin saber qué es lo que tengo que hacer. Muero, muero. Ese ya está abierto. Aquel también ya está abierto. Si pongo eso, ¿voy a subir o voy a bajar? Bajé. ¿Habrá algún cofre por acá? Necesito... ya los abrí todos, coño. Necesito vida. Necesito pinche vida.
No hay vida. Voy a morir, voy a morir. Y eso que es solo lo primero. Gente, ustedes no me alentan. Ustedes me dicen, ay. Y espérate que se viene más duro. Coño, denme apoyo, no me... Y ahí están los muy hijos de perra esperándome. Muero, muero. Ya valiste, güey. Casi que. Y me están esperando ahí. Tarara. Ah, y veo una escalera. Vi una escalera, gente, por la izquierda. Estoy a un golpe de que me maten. Vamos a esperar a que se vayan. Eras Kratos. Tú crees jugar God of War, ahora sele. Deja de lloriquear, maldito. No sé cómo no me mató eso. Aquí hay una escalera. ¡Oh! Fuck, tuve suerte. Ahí hay una escalera, pero no lo logro alcanzar. Creo que por ley los tengo que matar. Pero ellos me mataron primero. Ay, miren, aquí fue el último checkpoint. Sí, con poca vida. Súbete en ellos para alcanzar la escalera. Solo mátalos. No hay tanta ciencia. Si hay ciencia. Eres Kratos después de todo. Venga. Matamos a uno. Y matamos al segundo. Ok, no tenía tanta ciencia. Tenían razón. Mátalos o no hay cena. Hay cena para ti. Menos mal, gente, porque no me gusta quedarme sin cena. Marina es dura conmigo. Nada, mentiras. Es demasiado buena, la verdad. A veces me siento mal porque es muy buena. Y es como, yo no soy tan bueno. Me suena que esto va a ser un poco laberintoso. Ya saben, minotauros. Mitología griega. Ok, por aquí hay una red, creo. Sí, aquí hay una red. Pero no la alcanzo. ¿Hay algún otro lado que sí alcance? Esto sí lo alcanzo. Aquí sí alcanzo, pero... Aquí ya no alcanzo. Todos los demás son muy altos. Ok, tal vez puedo quebrar estos. Sí, se puede. Nice. Ahora subimos aquí. Y después aquí. ¡Ay! Solo salto una vez. Ahora aquí.
Eso. Ahora aquí. Abrimos el cofre, que creo que nos dará un ojo de la gorgona. Esperé demasiado. Ahí en la esquina, conseguiste unas alas de cera. La esquina, y no te olvides del protector solar. pero que no te caiga encima. Ahí hay otro que puedes romper. Ok. Bien. Ahora hacia acá. Ven, si hubiera roto el otro, no hubiera podido subirme aquí. Bien. Eso. Vamos. Otro ojo de la gorgona, hoy sí. Magia. No te caigas, no te caigas. Pero ahora sí, no sé. Tal vez sí tengo que romper este. Bien. Vamos a subir de nuevo todo. No te caigas, no te caigas, coño. Ahí, ahora hacia acá. La escalera. Sube el nivel de arma para pegar más duro. Ok, ok, son los ojos de Gorgona, el Viagra de los griegos, ya saben, duro como una roca. Te pelaste, te mamaste, Foz. Te mamaste, men. Peliculita, peliculita. Ok, ahí hay donde guardar. Pero seguramente va a pasar algo en el proceso y no vamos a poder guardar. Ok. Vamos a agarrar esto. ¿Qué necesito más? Vida. Así que esperemos a que se ponga verde. Nice. Ahora rompemos esto. No se puede romper. Ok. Ok, vamos allá. Sube el arma. ¿Cómo le sube el nivel al arma? Supongo que le doy a Start. Le doy Power Up. Las espadas del caos, nivel 2. Tenemos la ascensión de Apolo. La ofensiva de Apolo. Pues el rush de Hermes. Y la pisotada de Hermes. Rage of the Gods. When. Ok. Ok. Vamos a gastarnos esto igual. Porque, why not? Ofensiva de Apolo. Eso. Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. Deja que la ira de los dioses le dé poder a tus espadas, Kratos. ¿Es esa Atena? Ah, no, Afrodita. Kratos, the gods are pleased with your progress. But your current skills will not be enough to defeat the minions of Ares. I offer you the power to freeze your enemies where they stand. But you must earn such a gift. La Gorgona. Claro. Dice que nos va a dar el poder de congelar a los enemigos. Pero tenemos que ganarnos.
and I will give you the ability to wield its power. Okay, nos dice que tenemos que matar a la reina de las gorgonas para llevarle la cabeza a ella y así nos vamos a ganar ese poder. No la veas, no la veas. Ven, maldita hija de perra. No, what, why, ¿cómo? Bueno, al menos no está tan lejos el último checkpoint. Vamos a llevarnos vida. Está super nice, la verdad, sí. Supongo que tenemos que volver a hacer el power up del arma. Ok, vamos, corre y va de nuevo. Aphrodite. Ok, venga, va. No, 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 no. Quédate, quédate ahí. Quédate en el suelo. Si no vas a morir. Venga, venga, venga. Ahora, sigue, 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 sigue. No, mal, mal, Kratos, mal. Quédate en la tierra, no, no te levantes, quédate en la tierra. Venga. Ok, tenemos que mover esto así. Ah, fuck. Ah, fuck. Maldita sensibilidad. Le arrancamos la cabeza. Freeze and destroy them all with Medusa's gaze, and the power of the Gorgon will be yours. Okay, tenemos la cabeza de Medusa y ahora los tenemos que... Okay. Fuck. Pero no mueras. No mueras, coño, no mueras. No mueras, dije, no mueras. Corre, corre.
fuck. You are dead, really? What? Ok, menos mal. Pensé que tenía que volver a pelear contra la Gorgona. Malditos dioses nos ponen tarea tras tarea y nunca nos dan lo que queremos. Venga, nos ponemos acá. Fuck. Venga, 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 muere. Al fin. In the name of Olympus. Además dice, ¿sabes? Me dieron ganas de empezar una serie a mí también. Voy a jugar la trilogía de Prince of Persia en stream. Está decidido, hacer el layout. Juega, lol. Juega. Nice. Prince of Persia tampoco lo he jugado. No he jugado ninguno. Veía a mi hermano jugar las arenas del tiempo. Por cierto que no sé si todavía sigue ahí el nuevo seguidor. ¿De dónde nos está visitando? Se me fue por completo, tarde el pisado ahí. Vamos a ver primero qué hay aquí. Vamos a guardar porque... Y sí, Fos, decir jugar está completamente bien. Yo lo ocupo seguido. Ok, aquí hay... Vamos a subir primero. Eso. Nice. Y Prince of Persia, la verdad es que sí me llamaba la atención en su tiempo. Cuando yo veía jugar a mis hermanos, las arenas del tiempo, pues... ¡Ah, maldito!
¡No! ¿What? ¿Dónde caí? ¿What? No sé dónde caí, no sé dónde estoy. No me... Aquí maté a los... cíclopes, no sé qué eran. No, en serio, desde aquí. Tengo que tener más cuidado. Ah, no era ahí, era aquí. Y de ahí para acá. Ok, tengo que tener muchísimo más cuidado porque aquí te puedes caer y regresar como dos niveles antes. Bien. Ahora sí, sigamos acá. Por acá. Los cadáveres ahí completamente mosqueados. No sé si ir a ver qué hay ahí. ¿Saben qué? Sigamos primero para adelante. Tal vez hay algo, no sé. Nos da alguna pista de algo. Se oye que ahí hay algo dentro. Eso seguro que sí. Allá estaban esperándome los hijos de perra. Al parecer hay una escalera ahí, no sé cómo voy escalando de eso. Pero ahí hay algo. Ok. Nos tenemos que posicionar ahí. A lo... ok. A lo Uncharted, a lo Tomb Raider, tenemos que posicionarnos cerca de ahí. Uy. Uy. Muere. ¿Esos están más perros? Sí, esto está bien a lo Uncharted. Venga, sigamos, sigamos. Eso. Cool. Ahora el otro. Vamos a seguir bajando. Sigamos bajando. Solo no te caigas, solo no te caigas. Ok, tiene tanta fuerza Kratos, en serio. Este tipo no me deja de impresionar.
Miren el tamaño de esa fucking estatua. Ok, eso tiene que enojar muchísimo a Ares. Ah, para eso era la escalera. Eso tiene que enojar, hacer que se enoje muchísimo a Ares. Así que vamos a matar a Ares. Nos llevamos vida. Gente, si les digo la verdad, no estoy sintiendo para nada el stream. O sea, me lo estoy disfrutando tanto que ni estoy sintiendo el tiempo. Ok. Ya vamos por acá. Oh, una gorgona. Ok. Es bueno saberlo. Así que vamos a tener la ira de Poseidón. Vamos. Ok. Eso. Recuperamos vida. Gente, ¿qué pasó? ¿Se murieron? Venga, sigamos subiendo. Vamos a ver. Minotauros. Que no me mate el Minotauro. Venga. Ah, no, ya no tenemos magia para utilizar la cabeza de la gorgona. Venga. Venga, muere. Sí. What? Gente, estoy de que de repente se mueren y de repente no les sigo el paso. Vamos a leer el chat. Vamos a ver, dice: el primero me daba tantos nervios. El de plataforma yo siempre moría. El Prince of Persia, supongo. Por eso, jaja, era súper difícil. Trataba de saltar un borde y era casi aleatorio si lo hacía o caía. Me paraba el corazón en cada borde. En especial porque tenía como, no sé, 6 o 7 años. Sí, el primero, yo recuerdo que era así todo. Tuc, 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 y creo que era para PC. No sé si era para PC o era para Nintendo, no recuerdo muy bien. Pero sí, era para PC. Esos son los movimientos. Fuck,
fuck. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ya solo nos faltan dos. Eso, solo falta uno. ¡No, caigas! Eso es lo único que no me está gustando mucho. Que en el fulgor de la pelea te puedes caer y regresar, ¿qué? Vamos. ¿Eso va a tirar alguna puerta o algo así? Ok. Ok. No. Kratos es todo un loquillo. Muere tú. Ahora vamos contigo. Muere. Es que miren eso, no tiene pérdida, gente. Eso. ¿Tú también quieres? Ven. Maldito. Casi me toma, casi me agarra por sorpresa. Venga, 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 sigue, 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 sigue. Vida. No necesitamos, la verdad, pero... Ay, aquí va a haber algo. Tiene que haber otra forma de hacerla caer. Ah, ya sé qué va a pasar. Ya sé qué tenemos que hacer. Vamos a guardar para empezar por acá. Continuemos. Ahora tenemos que tirar esta flecha, gente, para acá. Para liberar sea lo que sea que hay por ahí. Son dos minotauros.
Ok, vamos a hacer algo. Venga, mueran malditos, mueran. Ah, ok, los vencimos. Habrá, no, no hay vida. Vamos a ir hacia arriba porque... Ok, bien. Orbes rojos. Vida. Vamos a ver si podemos hacer power up de algo. Tenemos 1300. No nos alcanza. Este 1600 tampoco nos alcanza. Y este 2068. Bueno, nos vamos a tener que esperar. Vamos, 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 vamos. Creo que hoy sí nos vamos acercando a los aposentos de Ares. Es el oráculo de Delfos. Nos va a mostrar cómo asesinar a un dios. Está ahí para guiarnos cómo llegar hasta donde Ares. Es el oráculo de Delfos. Para la gente que conoce la mitología griega, el oráculo de Delfos es como The Ultimate Oracle. Y él, ella nos está ayudando. ¡Ese es Ares, coño! ¡Es gigante! Gente, voy a necesitar de sus ánimos porque esto se ve... Vamos a guardar. Aunque acabamos de guardar, yo sé, pero vamos a guardar de nuevo. Vamos, vamos, tú puedes. Gracias, Marina. Te amo. Ok, vamos hacia acá. Vamos a ver cómo pelear contra Ares. Es que solo mírenlo, gente, mírenlo. Anumacia está grande, está súper grande. O sea, Ganondorf era enano en comparación a este Ares. Vamos a ver qué hay acá. Otro ojo de la Gorgona, nos hacen falta dos. Ahí no pasa nada. Tenemos que abrir esto. Es una puerta enorme que tiene el emblema de un... del oráculo del pueblo. La puerta está muy pesada y no puede ser no la puedes abrir desde aquí. No puede ser abierta desde aquí. Lol. Ok, no es por aquí. Vamos a ver si había algún otro camino. Recuerdo que ella dijo que está como por el este, así que vamos a ver en el este. Este era el ala oeste. Me retiro, Marv. Nico, muchas gracias por pasarte. Gente, sigan a Nico. Es un muy buen streamer, speedrunner. Si les gustan los speedruns de Mega Man, él es su tipo. Así que... síganlo. Hasta luego, Nico.
Ok, aquí está diciendo que es única escapatoria, así que vámonos por el este. Aquí está atacando todo, ¿eh? ¿Me encerró? Ok, ahí hay vida y aquí están estos, que son como minotauros, pero más fuertes. Necesito esto. Creo que ese cofre es infinito. Ok, tenemos que hacer que le peguen ahí. Ok, pero eso es cuando necesitemos vida. Necesitamos vida, necesitamos vida. Vengan, 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 vengan. Párense aquí, toritos, toritos, párense aquí. Toro, toro, toro. Venga, muere maldito, muere, 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 muere. Bien, nos dio vida. Ya solo nos falta uno. No tenemos suficiente. No tenemos suficiente magia. Muere, 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 muere. No, más, en serio. Hijo de tu chingada madre, muere. Toda la barrera. Necesitamos más magia.
Bien. ¡Qué cabezazo les da Kratos! ¡Venga! ¡No! Bueno, al parecer sí tenemos que hacer que abran allá. ¿Cómo? No lo sé. Así. Párate, párate, párate ahí, párate. Párate ahí. Ah. Pero va a aparecer otro. ¿En serio tengo que hacer que se paren aquí o algo? Ya esto no lo puedo abrir, definitivamente. Venga. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Ponte ahí, ponte ahí. ¡Bien, corre! ¿En serio? No entiendo cómo tengo que hacer que se paren por ahí. Venga. Tal vez ahora sale del otro lado. No. Ok, esto está... muy chusco. En otro lugar, o sea... ¿cómo hago que se mantengan ahí? Tiré eso sin querer. No, no funcionó ni eso. ¡Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí!
Venga. Coño. Cógelo, Kratos. Al fin. Gente, no entiendo qué hay que hacer. Ah. Ok, sí entiendo que hay que... Hay que hacer que algo se mantenga aquí. No sé si el Minotauro o qué, pero no sé cómo hacerlo. No me dan ninguna cajita. Ahí se paró, pues, pero... ¿Cómo? Es que... Va, lo mato. Cuando lo mato, desaparece el cadáver de una sola vez. Sí. Ya lo hice y... O sea, lo martilla, pero... No me puedo suscribir a Twitch Prime. ¿Por qué? Tu tarjeta no es Visa electrónica, ¿ves? Desaparece y ahí aparece otro. ¿Por qué? ¿Te da algún error? ¿Por qué? ¿Pero qué error da? ¿Qué hace? Es que se quitan porque me siguen. Ven, maldito, ven, maldito. ¿Cómo? ¿Qué mensaje te da, John? ¿Pero es a Twitch Prime o Amazon Prime? ¿Me manda Amazon? Sí, o sea, es que... Problemas con el país. What? Pero si yo me he suscrito a Amazon Prime en El Salvador. Rápido este maldito Kratos. Solo puso un pie. Quédate ahí. Toro, toro. ¿En serio, maldito toro? ¡Párate! ¡Párate! Venga. ¿Murió? Así de fácil, así de sencillo, así de rápido, coño. Me estoy desesperando. No sé qué hacer por acá. Ya,
Ya sé qué hay que hacer. Ya. ¿Cómo no se me ocurrió antes, coño? Vamos a cargar la magia. Y lo vamos a hacer piedra cuando esté parado ahí. Ven, Turu. No. Párate ahí. Listo. Mantente así, maldito. Mantente así. ¡No! ¡Ah! ¡Casi! Párate ahí. Ok. ¡Ah! ¡Fuck! Se paró. Ven, párate. ¡Ah! No tengo suficiente magia ahora. Ok, por lo menos ya logré descifrar qué es lo que hay que hacer. Ahora solo hay que hacerlo. Venga, más magia. Toro. No. Quédate más tiempo ahí, joder. Hijo de su chingada madre. Maldita progenitora de este maldito toro. No te hagas piedra cuando ya te quitaste. Con razón dan este cofre de magia infinita. Ven, toro, ven. Ven, torito. ¡Listo! Vamos, corre, Kratos. Corre. ¡No! Justo cuando... Es que tiene que ser de este lado. Tiene que ser de este pinche lado. Ven. Sigue. Ven, sígueme. Ah, necesito más magia, coño. Vamos, dame más magia. Ahí. Ven hacia acá. Ven para acá. Hijo de tu chingada madre. Toro del demonio. Ahora. Venga, Kratos. Venga. ¡No! ¿En
¡En serio! ¡Estaba por llegar! Maldito, te voy a matar. Te voy a matar porque ya me aburriste de que no te quedas quieto donde te tienes que quedar. Muérete. Ay, justo cuando lo tenía donde quería, se me acabó la maldita magia, en serio. La ira es real. Sí, estoy malditamente enojado con este toro. Ven, 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 ven. 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 Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¡Sí! Al fin, gente. ¡Ah! Deme en vida, malditos. Yo sé que son humanos indefensos, pero... ustedes se van a llevar mi ira por esos minotauros de miércoles. Sigamos, sigamos. ¡No! Y me mata una pinche gorgona después. Venga, vamos, vamos, vamos. Va. La clave va a ser matar primero a los malditos arqueros. Murió. Vamos aquí. Vamos a tomar este cofre. Ok, no es por ahí. Ahora vamos contra la Orgona y sí. ¡Fin! Date vuelta ahí. Ahora necesito vida. Por favor, humanos, salgan. Necesito vida. Rojos. Necesito humanos. ¿Dónde están? Sí, humano, ven. No huyas. Venga, va, venga.
bien. Ah, oh, fuck. Vamos a deshacernos de este primero, porque va a ser súper molesto. Ahora acá. Ni modo, lo voy a tener que usar. No lo quería usar, lo quería guardar para cuando enfrentara a Ares, pero... Ok, aquí hay una barricada. Supongo que aquí tienen que haber cofres. Ahí está Ares, ya estamos súper cerca de Ares. Nos están dando muchos orbes rojos. Así que lo más seguro es que tengamos que... podamos, digamos, mejorar el arma antes de seguir. Aquí no hay nada. Vamos a ver si podemos mejorar el arma. Esto no. Casi podemos mejorar la ira de Poseidón. Nos hacen falta 4 orbes. Se me debe de haber pasado algún cofre por aquí. Aquí creo que hay uno. Eso. Una pluma de Fénix, no está mal. Otro ojo de la Gorgona y solo nos falta uno. Eso nos tuvo que haber dado por lo menos 4. No, nos hace falta 3. Nos dio solo 1. Tenemos que ir rompiendo estas cajitas. Creo que ahí sí, ¿ya? ¿Eh? Sí, ya podemos. La ira de Poseidón nivel 2. Nuevas habilidades. Más daño de área y más poder. Ok. Tenemos que presionar L2 y rápidamente círculo para más poder. Vamos a buscar dónde guardar. Este es un callejón sin salida, gente. Vamos a tener que regresar. Se me hace raro que tengamos que regresar. Pero es un callejón sin salida. Aquí tampoco hay cofre. Se me hace súper raro que sea un callejón sin salida.
Es por arriba. Por aquí no nos podemos subir. Necesito un pinche punto de guardado. Vamos a ver, creo que aquí nos podemos subir. Otro ojo de la gorgona. Nos dieron más vida. Pues aquí no se puede. Creo que sería allá donde está la barricada. Tal vez podríamos subir al techo de alguna casa. Aquí. No, no podemos subir a ningún techo aquí. Las casas son muy altas. Lo destruimos, ok. Tan sencillo como eso. Se me olvida que soy Kratos y puedo destruir lo que quiera. Ok, por ahí no, pero tal vez por aquí sí. Veamos, analicemos la situación. Aquí hay una cajita. Pero no alcanzamos a llegar allá. Lo más lógico sería colgarse de una cornisa e ir hacia allá, pero... Nope. Okay, ta-tan. Ahí hay una cuerda. Ok. Ok, lo logramos. Sigamos. Tengo que encontrar un pinche punto de guardado rápido. Porque es que ya llevamos 2 horas y media de directo, gente. Ya llegamos al centro de Atenas. Fuck.
Tenemos que matar a este enemigo. Y si me dejas pasar. Venga, dejemos los humanos vivos de momento. Fuck. ¿Qué daño causa con eso? Ouch. Venga, 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 venga. Muere, maldito. Muere, 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 muere. Murió, ahora son dos. Genial. Venga, malditos hijos de perra, déjenme. Vamos, necesitamos vida. Vengan humanos, vengan, 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 vengan. Okay. Venga, 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 venga. No lo pude matar, coño. Ahora es el del fondo. Venga, me tengo que mover, me tengo que mover. Me logró dar. ¿En serio? Que aturden a Kratos. Son tres golpes de un solo, casi que de fijo. Vamos a calmarnos un poco. Fuerza, Pegaso. Fuck. Venga, 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 maldito. Coño, y ni un punto de guardado cerca, en serio. Eso es de las pocas cosas que no...
no extraño de las épocas anteriores es que tenías que andar buscando un maldito punto de guardado. Y si no lo encontrabas, no podías dejar de jugar porque grabaste hace una hora, digamos. Venga, por favor, punto de guardado. ¿Dónde estás? Sé que tienes que estar por acá. Esto está súper cool, este escenario está genial. Es Grecia antigua en su máxima expresión. Ok, la mujer esa es la que nos va guiando. Vamos, vamos, vamos. Vida. Ok. Ah, vi algo que resplandecía. Ya estaba alegre que iba a ser un punto de guardado. Pero no, es una lámpara. Magia. Y eso es lo único que ve aquí. Ok, tenemos que seguirla. ¿Quién es? Yo sé quién eres. Sé lo que has hecho. ¡Monstruo! ¡Espera! ¡Quédate ahí! ¡Aléjate de mí! Dude, la gente lo llama monstruo, ¿en serio? Bueno, pero es que según las visiones que tiene, ha hecho cosas muy feas. ¡Fuck! ¡Se mató! La muy tonta se mató porque le tuvo miedo y se cayó de un cuarto piso. ¡Ah! Punto de guardado. Listo, lo guardamos ahí. Y gente, lo dejamos por acá por el directo de ahora. La verdad es que me ha encantado God of War. Como no tienen idea, y en serio, yo siento que a ustedes también les está gustando muchísimo. Espero que lo hayan estado disfrutando. El primer capítulo, la historia de Kratos, comienza nada más. En el siguiente capítulo, muy probablemente nos vamos a enfrentar a Ares. ¿Cómo va a ser ese enfrentamiento? Muy largo, me imagino, porque yo soy un manco, ya saben. Pero muy divertido y lo vamos a estar disfrutando todos juntos. Lo vamos a seguir jugando el día martes. Esta serie va a ir martes y viernes. Es la serie principal del canal. Y espero que la sigan. Así que gente, muchísimas gracias a todos los que estuvieron. A John Acevedo, a Fel, a Marina. Un especial saludo y un abrazo y un besote porque me encanta ella. ¿A quién más? A Foss. Foss Distor estuvo acá muy, muy, muy agradecido de que te pases por el directo, Foss. Pásense por sus streams. Él es un gran streamer. Es de Argentina. Lo van a disfrutar mucho. Speedruns de Mega Man, si son lo suyo, vayan y denle a ese icono de seguir de Foss Distor. A Zelogy también. Muchísimas gracias, Chele, por haber estado por acá. Y gente, a todos ustedes, todos los que estuvieron por aquí, ELG1320, nuevo follower, muchísimas gracias por ese grandioso follow. Y pues por ahí lo vamos dejando. Vamos a ver a quién le vamos a dejar el host. ¿A quién le vamos a dejar el host? Se lo vamos a dejar a Annie, que va comenzando con Doom. Así que gente, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Esta vez nosotros nos vemos. ¡Hasta la próxima!